todas estas conclusiones, o sea, ella las estudia y he mencionado incluso los antecedentes que dieron pie a, en el proyecto de ley que reformó el artículo. Y por supuesto la labor de la defensa pública, que la persona de doña Marta Iris hicieron una labor importantísima, y obviamente diputados y diputadas muy concientizados en el tema. Entonces pasa recientemente esta reforma al artículo 77, que introduce un artículo 77 bis, y miren como aquí esto es una medida especial de carácter temporal, o sea, hace una diferenciación, un distingo en el trato de las mujeres y de conformidad con esas necesidades específicas. Entonces, ¿qué dice el artículo? Bueno, lo que hace es que baja de una pena mínima de 8, o sea, de 8 a 20 años la pena, así era como estaba, y la baja ahora de 3 a 8 años. Tomando en cuenta incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional y fallos de algunos de nuestros tribunales que ya venían viendo un problema en el principio de proporcionalidad, porque prácticamente la aplicación de la sanción recibía 8 años la que tenía una, qué sé yo, dos piedras de crack o lo que fuera para introducir al centro penal, que la mujer, o sea, o que la persona, hombre o mujer, pero en realidad la mayoría son hombres que los detienen con kilos y kilos de cocaína. Entonces era, o sea, no le daba al juez o jueza